Está aquí el plantel de la selección uruguaya en el complejo Uruguay Celeste, entrenando para el tercer partido por eliminatorias frente a la selección de Chile, que será el próximo viernes en el Estadio Centenario a las 20 horas. Hay la gran mayoría de los jugadores ya están aquí en Montevideo. En este momento están haciendo un fútbol regenerativo, se puede decir, con poca exigencia para los jugadores que llegaron del exterior. Entre ellos están Luis Suárez, Coates, Abreu, pero faltan unos cuantos que estarán llegando en el día de mañana, como Muslera, Lugano, el capitán, Godín, Victorino, Álvaro González, Nicolás Lodeiro, Cavani y Sebastián Fernández. Hay que recordar que hay unos cuantos jugadores lesionados para este partido y además suspendido uno también, que no podrá contraer el maestro Tavares con ellos. Afuera están Fucilio, Forlán, Maxi Pereira, Abel Hernández, Gargano y también el flaco Álvaro Fernández. Por esto, el maestro Tavares realizó dos convocatorias del medio local. Diego Rodríguez, de Defensor Sporting, está siendo parte del entrenamiento y del plantel celeste, y el goleador de Liverpool, Emiliano Alfaro. De esto, de lo que pasó en la tarde, aquí en el complejo de alto rendimiento de la AUF, estaremos ampliando en la edición central de Subrayado. Hasta luego.